Jeffrey en Avellaneda. Pese a eso, buen recibimiento para el equipo de Pepe Santoro. Pese a que no se vean, jugaron el Rengo Díaz, el Rolfi Montenegro y Denis en el ataque. Estos son los hinchas de la Paternal que fueron a respaldar a su equipo. Estamos todos, denle con la foto tranquilo, pero faltaba el Chavo, que se pierde la foto el capitán. Arranque, 40 segundos, prometedor. Este derechazo de Núñez que avisa. Silbidos para un ex cada vez que la tocaba. Los de hincha independiente a Pontiroli. Y más si se equivocaba con este caso. No esperen al Caruso de siempre. El técnico estaba con nanitas, engripado. Hablamos del buen arranque del partido. Pelota llovida para el Rengo. La baja de pecho, zurdazo, golazo. 8 minutos, el rojo encontraba la diferencia. Era para gritarlo así. El Rengo respondía. Aplausos pide Pepe. Mal parada había quedado la defensa del bicho. Primero la baja, medio con el hombro. Después una resolución espectacular. Caruso a acomodar el fondo. El técnico había movido piezas desde el arranque que no parecían darle resultados. Esta es buena colectiva. Hubiese sido un golazo del bicho. Taco de carrera. Pero Calelio llega antes que Sarmiento. Otra vez el Rengo lo busca a Denis. No la puede aguantar. Rengo de derecha. Pontiroli que tapa. Muy solo queda Denis. Pero no puede darle buena dirección a su cabezazo. Otra vez mal parada la defensa del bicho. El Rengo que castiga de izquierda y Pontiroli que saca. Por eso le va a decir a su técnico: veamos cómo marcamos atrás, volvamos a las dos líneas de cuatro porque no paramos a nadie. Eso lo va a corregir el bicho en el complemento. Denis no llega por poco y los hinchas se enojan. En el complemento el bicho va por la igualdad. Bien carrera, lo pierde Núñez. Fuiste la figura. ¿Cuál fue la más difícil? La más difícil. Una. Y a lo mejor el cabezazo de Denis. Tuve la suerte también de intuir un poco, de que también no se me fue muy lejos. Pontiroli fue la clave para que Independiente no liquide el encuentro en el comienzo del segundo tiempo. En este caso, tapándole al Rolfi. Ni él ya estaba en cancha y como siempre cabecea el gol, ¿o no? El jugador no lo grita. ¿Qué pasó? Pelota, te juro, de derecho, digo, bueno, gol. ¿Dónde pegó? No vi, en serio. No, yo vi que yo me quedé mirando y me tapaban justo y no alcancé a ver. Pero ve como hicieron, pegó en el palo. Él no la vio, yo tampoco. Vemos que la hombrea y que efectivamente pega en el palo, salvó al rojo. Por eso la bronca de Pepe Santoro. Porque el bicho se venía, Choy por derecha. Se acomoda, tira el centro. Segunda jugada, el Chavo de Sábato en el área. Cabezazo, 1-1 el partido. 27 minutos, Caruso se la había jugado con 3 cambios ofensivos, pero la respuesta venía del fondo. El Chavo volvía a ganar de cabeza y ponía el encuentro 1-1. Lo que te da un cabezazo, ¿no? Los autógrafos, todo, qué bárbaro. No, varios cabezazos. ¿Varios? Ah, pensé que varios autógrafos. No, varios cabezazos, autógrafos poco. Independiente fue a buscarlo nuevamente y esta de mala suerte, porque veamos que el defensor va a pifiar y Denis se la va a encontrar. Pero explíquenselo a los hinchas. Qué alta venía, pero qué linda la bajó Choy. Sale Denis, muy silbado por los hinchas del rojo. Federico González a la cancha. Y va a tener una de las últimas sobre el final, pero va a perder con la figura Pontiroli. Independiente no lo supo liquidar y se fue muy silbado. Argentino se la jugó y encontró la igualdad. Ya son varios partidos que estamos perdiendo puntos que lo teníamos merecido. Pero a veces los merecimientos no sirven, sino hay que hacerlo con goles. Siempre sale algún conejito en la galera y ojalá que sea contra San Lorenzo. Y ¿con el pincha poder... no? ¿Con San Lorenzo? Y es que yo no puedo pensar en estudiante, tengo que pensar en San Lorenzo, con la realidad es esa. Sacá la mano. ¿Tenés o no? ¿Tenés o no? ¿Me querés vender? ¿Te conozco o no? ¿Me querés vender? No, yo pregunto, ¿tenés o no? Pero de chiquito era el pincha, de chiquito siempre fui estudiante, la verdad es esa. Poletti, Manera, Aguirre Suárez, Madero y Malverna. Bilardo, Pachamé, el Bocha Flores. Rebaudo con Hilario y Verón. Y el Bocha Flores con Hilario y Verón. Así que me da que equipito. Si te apuran acá y te piden un Bedalle. ¿No? ¿No te sale? Y no sé, qué sé yo. Bedalle, Domenech, Holguín, no sé. Estás en problema. Ey, se me complica. Pues yo estoy hablando de la época del 60 y pico. ¿Y qué tiene que ver? Pero un equipo glorioso, yo te pedí uno glorioso del bicho. Bueno, pero ahora Kike lo va a decir. Kike se acuerda más que yo. Bedalle, Villalba. Sentí, vos lo sentí. No. Basta, listo, ya está.